mis chicas. Bueno, por aquí nosotros estamos yendo a una mueblería que nos queda un poquito lejos de la casa, pero pues ay, no sé si a ustedes les ha pasado o ustedes han tratado de buscar muebles y ha sido tan difícil. Como que tienes en tu mente una idea de algo y luego vas a las mueblerías y no hay nada de lo que te imaginas, y online encuentras todo, pero luego te pones a preguntar a las personas y te dicen: no, esa página online está súper mala, no llegan las cosas pronto, o si te llegan, te llegan mal, nada que ver con la foto. Ay, no, así estamos, bueno, así estoy yo. Por otro lado, por aquí les dejé el video de la decoración de mi mesa. Muchas, les pregunté a muchas porque ya sabía que sí se veía como un poquito, como que estaba muy, las cosas muy juntas. Entonces, el problema es que mi comedor o mi mesa es muy pequeñita. Entonces estamos tratando de buscar algo pues que nos quede ahí en esa parte de ahí de la casa. Algo temporal es lo que tenemos ahorita y luego pues ya lo cambiaremos. Pero no quiero gastar mucho en muebles porque tenemos otros planes. Entonces no quiero gastar muchísimo dinero en muebles y que después eso se quede ahí. Ustedes saben que cuando pues uno ya, tú dices, pues bueno, me voy a quedar en esta casa por siempre, ya. O sea, no me voy a cambiar, ahí muere, ahí queda. Pero cuando tienes otra visión, entonces es como que no quiero gastar tanto dinero. Puedo estar bien así con lo que tengo. Por eso pinté la mesa y ustedes vieron que yo traté de arreglar la mesita pues con lo que yo tenía, y que de hecho todo eso es del 90% de descuento. Y bueno, por aquí estoy con mi marido. Mándale saludos, dicen que eres buen mozo. ¡Hable! ¿Estás qué? Bueno, entonces eso. Así que ahorita vamos para eso y vamos a ver qué más se nos ocurre por ahí. Bueno, llegamos. ¡Ay, por fin! Ya quería venir a esta tienda desde hace mucho tiempo. Esta tienda sí me encanta. Miren esa cama, qué linda. Ay, me hubiese esperado para comprar la recámara. Miren esta de aquí, qué hermosa que está. Esta sí me gusta. Ay, todo está tan hermoso. Esta sí está que me encanta. Mire este para la parte de abajo, qué bonita. Y tiene chimenea. Qué hermoso, aquí puede también darse uno ideas de qué bonito que está ese, ¿no? Y esas lámparas tan hermosas también. Miren, este es el más grande y este es el más pequeño, pero casi cuestan lo mismo los dos, aunque 869 y este 889. Este está bonito. Está feo, está bonito. Y aparte tiene el 25% y aparte el 10% de descuento más. Este de acá un poco más sencillo. Miren, también está lindo. O sea, más sencillín este, ¿no? Como que así nomás. Ay, 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 ay. Este de aquí también está bonito, pero este está muy grande para nosotros. Yo quería uno así, pero este más pequeño. Yo así era el que yo estaba viendo, pero está muy grande. Este acá tampoco no podemos tener nosotros porque es muy pequeñita nuestra sala. No puede ser uno así como de esos. Está súper grande este sitio, me encanta, está súper bonito. Miren, por acá también hay otros.
Estas lámparas también están lindas. Y las mesas. Vamos a ver una mesa, a ver si es que compramos una mesa más grande. Este de aquí está bonito el color. Nos gusta el material porque es como de cuero, pero no se ve como de cuero y es como el color. Está bonito. Me gustaría un poquito más oscuro, pero miren, este cuesta $159, que es de 3 piezas, y este que es más pequeño, bueno, 3 piezas, 3 para 3 personas, y este de 2, $1,039. Pero vamos a ver qué tiene en descuento extra. Y también estábamos viendo una mesita, esta de aquí, pero necesitamos una más oscura, pues para que no esté como que del mismo color todo. Y miren, este es diferente. Este es el mismo modelo, pero es otro color. Y o sea, se ve también bonito. Se ve un poco más claro en la imagen, pero aquí está más oscuro. Sí, está bonito, pero este tono no nos va en nuestra casa. Así que pues este también es el de 3. Este también me gusta, pero no podemos tener unos tan grandes. Oh, miren, esos también están lindos. Mira este, como más bombachito este. Solo que no sé si a mi esposo le vaya a gustar eso de aquí abajo. Miren qué hermoso que se ve esto de aquí. Se ve súper lindo, me encanta. Este se ve bien bonito también. Y este espejo. Ay, aquí estoy yo. Miren qué bonito que se ve este espejo. Está hermosísimo. Y bueno, por aquí hay otra opción. Bueno, vinimos ya después de 5 horas en la mueblería a ver aquí sushi teriyaki ramen. Vamos a ver, porque donde vivimos no hay ramen, así que vamos a tratar a probar unos ramen por aquí, a ver qué tal. A ver, comen el slapper aquí. ¿Qué pediste? Sake. ¿Qué? Sake. Sa. Sake. Esto es algo. Esto es sake o saki. Ay, no más, es too much eso, vea. Si sí, esto es alcohol. ¿Cómo es alcohol? Es al trago, ¿no? No. Es jugo. ¿Qué es? Jugo. No es jugo, mentiroso, sí, es. Mira, mira, miren, chicas, esto es una bebida súper tradicional y es caliente. No se ve que sale el humo, pero es caliente. A ver. Está rico. Está rico. Saki. Saki. Saqueado ya. A ver, vamos a ver. Huele raro, pero está fuertísimo esto. ¿Sí? Fuertísimo. Pero medio como raspberry. Bueno, miren, y aquí ya llegó lo que ordené. Bueno, ordenamos, ahí está lo de mi esposo, y aquí está el mío. Ordenamos, yo ordené ramen. Y él ordenó unos rollitos de sushi. Pues miren, el mío está súper grande. Ya le tocó eso, así que bueno, a comer. Miren, por aquí, lo que estábamos hace un tiempo, hubo una lluvia con... ¿Cómo fue? Una tormenta, ¿no? Y todavía hay escombros de todo lo que se les inundó, de todo lo que se les dañó. Miren por ahí, qué pena. En esta área se afectó bastante esta área, porque como que es un sitio de casas bien viejitas. Entonces, pues ustedes saben, miren. Muchas personas se quedaron pues casi sin nada. Sus casas, los techos, todo se cayó. Miren por ahí también.
bastante gente se quedó, pues, miren, no les digo mentiras, miren, hasta los árboles, todo eso. Y ya pasó bastante tiempo ya, pero no se ha podido recuperar esta parte de aquí. De no sé dónde más tuvieron este, así como este, se vieron bien afectados, pero a nosotros no nos tocó. Miren todo eso. A nosotros no nos tocó, no nos pegó ese. El árbol todavía sigue caído ahí, Dios mío. No nos pegó esa tormenta. Pasó bien cerca, se llamaba Derecho Storm. Miren, así. Derecho Storm se llamó esa, pero no. Cosas y cosas que pasan, ¿no? Dios nos dio.